directora, compañeros regidores, síndico, bienvenidos a esta Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Estamos en la sesión ordinaria del mes de octubre y le damos la bienvenida a mis compañeros regidores. Y damos por inicio en este momento, formalmente, la sesión de este jueves 20 de octubre de 2022. Por lo que le solicito al secretario técnico dar la lista de asistencia. No pase lista de asistencia. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante Marta Estela Arizmendi Combona. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor integrante Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con 10 minutos del día 20 de octubre de 2022. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras regidoras y regidores y síndico, gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia le solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Participación del licenciado Juan José de Anda González, titular del órgano interno de control del gobierno de Tonalá. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. Y 7. Clausura y cita para la próxima sesión de la comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día y en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobado el orden del día. Una vez aprobado la integración del orden del día y por consecuencia aprobada la participación del licenciado Juan José de Anda González, titular del órgano interno de control del gobierno de Tonalá, le damos la más cordial bienvenida a su compañera también, que es la jefa de sustanciación. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos, ¿no? Gracias. Continúe, secretario. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acto de la 12ª sesión ordinaria de la comisión de fecha 22 de septiembre de 2022. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica y en un solo acto la dispensa de su lectura y la aprobación del contenido de la misma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Regidor presidente, le informo que el acta de la 12ª sesión ordinaria de esta comisión queda aprobada por mayoría. Continúe, por favor, señor. Punto número 4 del orden del día, relativo a la participación del licenciado Juan José de Anda González, titular del órgano interno del control del gobierno de Tonalá. Bueno, muchas gracias, licenciado, nuevamente. Pues sea usted bienvenido a esta comisión de transparencia, Administración, Transparencia y Combate a la Corrupción. Me da mucho gusto contar con todos los integrantes de esta comisión, compañeras regidoras, compañeros regidores, síndico. Es un ejercicio que nosotros nos pusimos aquí en la comisión de poder hablar con los titulares que tienen que ver con las actividades que desempeña esta comisión, tanto a la unidad de transparencia como al titular del órgano interno de control del municipio de Tonalá. Sea usted bienvenido y la idea es que podamos intercambiar puntos de vista sobre el trabajo que usted viene realizando en el municipio, que cuente con el apoyo de esta comisión y que podamos ponernos de acuerdo para poder hacer las reformas que puedan necesitarse en los reglamentos, pero también de poder platicar en cómo cada día la actividad que realiza este órgano interno de control se vuelva más relevante para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el municipio. Sea usted bienvenido y sin más le doy el uso de la palabra, si mis compañeros regidores y regidoras me lo permiten, para que haga su exposición. Adelante, contralor. Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí compartiendo algunos datos que son interesantes, que hemos recabado durante el trabajo de un año y que seguramente va a ayudar y a coadyuvar para mejorar, combatir y, ¿por qué no?,
pensar en algún momento eliminar el tema de la corrupción que tanto nos daña a todos los gobiernos. Si me permiten ustedes, para entrar en contexto y poderles compartir algunos datos, haré una presentación y si así lo tienen a bien, terminando la presentación, empezamos a compartir sus inquietudes y pues abordar los temas en específico. Bueno, si me lo permiten, sí. Mis compañeras regidoras y regidores, síndico, solamente poner a su consideración, como lo hicimos en la comparecencia pasada de la unidad titular de la unidad de transparencia, la dinámica sería que haga su presentación el contralor y después pasamos a las preguntas, las inquietudes de cada uno de ustedes y que les vaya dando respuesta una a una. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, adelante, contralor. Muchas gracias, regidor. Si sí, nos puede apoyar. Este... Porque no se proyectó en este momento la diapositiva, por favor. Es que no está conectado. Siendo el órgano interno de control un organismo autónomo para garantizar el cumplimiento del orden jurídico, la protección y debido uso del patrimonio público, la preservación y fortalecimiento de la propiedad, así como la fidelidad y transparencia de la gestión financiera de la administración del municipio a través de generar una cultura de prevención como una responsabilidad social. El 1 de octubre estuvimos atentos al tema de la entrega-recepción 1 de octubre del 2021. Con la pasada entrega-recepción, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tonalá, Jalisco, durante el periodo administrativo 2018-2021 al 2021-2024, se mantuvo en todo momento la intervención y vigilancia de la legalidad en los procesos, verificando el quehacer de los servidores públicos que administran fondos, bienes y valores del municipio. Ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios. En el artículo 5, el procedimiento de entrega-recepción tiene como finalidad garantizar la continuidad de la función pública, administrativa y de gestión de las entidades mediante la transferencia ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones del que es titular. 2. Documentar la transmisión del patrimonio público, dar certeza jurídica del resguardo del patrimonio público y delimitar las responsabilidades de los servidores públicos participantes. Se recibieron 238 áreas entre jefaturas, direcciones y coordinaciones generales, de las cuales 60 presentaron en tiempo y forma inconsistencias u observaciones en su proceso, de las cuales 42 se solventaron en esta primera etapa y las 18 restantes se turnaron a la jefatura de investigación, donde se resolvieron 8 y 10 continúan activas en etapa de conclusión de diligencias. Se recuperaron 14 bienes muebles, entre sillas, mesas, impresoras, computadoras, herramientas y equipo de trabajo, etc., que forman parte del patrimonio municipal y que cuentan con su alta respectiva. De las 60, 50 están resueltas y 10 están en proceso todavía. Declaraciones patrimoniales. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 32,
nos obliga a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación en la materia. Se realizaron asesorías, capacitaciones y requerimientos a servidores públicos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con la finalidad de verificar el cumplimiento, situación y evolución patrimonial o posible actualización de algún conflicto de interés. Al 30 de septiembre de este año se presentaron 3.960 declaraciones de situación patrimonial en sus modalidades inicial, de modificación y de conclusión. Se notificó y apercibió personalmente a 198 servidores públicos omisos de su responsabilidad y se logró, con el apoyo de los directores, jefes de área y sindicatos, el cumplimiento histórico del 94%. Esta es una tarea que continúa, seguimos requiriendo, apercibiendo, pero algo muy interesante. Nosotros, como base, tenemos la base de datos de la plataforma. Sin embargo, hemos encontrado algunas personas que aparecen como omisos, sin embargo, algunos ya fallecieron, otros ya se pensionaron. Entonces, nos ha servido para depurar también la base de datos. Y, como ustedes saben, también la plantilla, bueno, la plantilla está autorizada, pero tiene muchos movimientos de altas y bajas. Entonces, nos está ayudando a estar depurando y actualizando. Exactamente. Transparencia. En cumplimiento con lo establecido en los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información fundamental requerida a este órgano interno de control. Se ha dado respuesta puntual a 152 solicitudes de información vía la Dirección de Transparencia del Gobierno Municipal. Como ustedes saben, al iniciar este mandato, esta nueva administración, hubo algunas modificaciones en la estructura. Anteriormente el órgano interno de control solamente tenía dos direcciones, una de investigación y una de sustanciación. En la reforma al reglamento se propusieron cinco jefaturas: jefatura de investigación, de sustanciación, de control vehicular, de auditoría financiera y administrativa y de auditoría a la obra pública. Entonces, esta nueva estructura nos ha permitido trabajar más de la mano y llegar más a las dependencias. Comenzando con la jefatura de investigación. Se reciben quejas y denuncias a través de los siguientes medios, aprovechando el uso de los 18 buzones de quejas instalados estratégicamente en las dependencias municipales mediante el buzón de correo en la oficialidad de partes del órgano interno de control, mismos que son revisados continuamente para su puntual atención. Se hace un recorrido todos los lunes a los 18 buzones para verificar si hay alguna queja para darle su puntual atención y seguimiento. Se recibieron un total de 38 quejas o denuncias ciudadanas que fueron atendidas y resueltas de manera cordial y puntual a través de los mecanismos de conciliación y reparación. Se han aperturado 49 carpetas de investigación de presunta responsabilidad, las cuales se desglosan de la siguiente manera. Por la entrega-recepción, fueron 18, de las cuales comentamos que 10 ya están resueltas. Por denuncias ciudadanas han sido 6. Denuncia por funcionarios del municipio han sido 14. Denuncias por autoridad judicial son 5, que tienen que ver con laudos. Denuncias por autoridades administrativas son 5. Y por auditorías internas es 1. Se han concluido y calificado como faltas administrativas no graves 3 carpetas de investigación y se han turnado a la jefatura de sustanciación para el inicio del proceso de responsabilidades administrativas a servidores públicos del gobierno municipal. Jefatura de auditoría. Con el sistema de fiscalización municipal, el órgano interno de control coadyuva en un enfoque que disminuya de manera sistémica los riesgos de corrupción. Se realizaron 18 auditorías administrativas, financieras, técnicas y de control interno, con las metodologías y procedimientos adecuados, a efecto de detectar en tiempo y prevenir el menoscabo a la administración pública, logrando mejorar las áreas de oportunidad en los procesos sustantivos y operativos. De las auditorías tenemos 6 ya concluidas,
4 que están en proceso ya de solventación de observaciones, 5 que están aperturadas y están en proceso, y nos faltan 3 que estamos abriendo en estos días para que queden concluidas las 18 que tenemos en el programa al cierre del ejercicio 2022. En la Jefatura de Auditoría de Obra, el reglamento nos dice en el artículo 68 que debemos de vigilar que la contratación y ejecución de obras públicas y compras gubernamentales se ajusten a las disposiciones legales, realizando las evaluaciones y revisiones que resulten necesarias. Presentar a la autoridad ejecutora las observaciones y recomendaciones necesarias para regularizar los procesos de contratación de obra pública y compras gubernamentales. Se levantan las actas de sitio, actas circunstanciadas derivadas de las revisiones y auditorías practicadas a los procesos de contratación. Hemos estado trabajando activamente en los comités de compras gubernamentales y en el comité mixto de obra pública. Y estamos muy pendientes y vigilantes de que los procesos se hagan de la forma adecuada y obviamente las compras, los procesos de compras se lleven a cabo apegados a la legalidad. Se lleva a cabo una auditoría permanente a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que se ejecutan en el municipio con cargo a los recursos públicos, durante todo el proceso de las mismas y aún concluidas, para prevenir e identificar cualquier irregularidad y que sean funcionales, de calidad, seguras y cumplan con las expectativas y necesidades de las comunidades. Se han auditado 76 obras con recursos del ramo 33, de las cuales 51 están concluidas y 25 se encuentran en proceso de ejecución. Quiero comentarles aquí algo importante. Guadalajara, en días pasados, publicó un programa para que la ciudadanía de alguna manera participe y que identifique y que ellos decidan qué obras se van a auditar. Por supuesto que es un programa interesante, sin embargo, desde el órgano interno de control decidimos auditar todas las obras. Todas las obras que está ejecutando el municipio las estamos auditando y a cada visita que hacemos al sitio estamos buscando la participación de los ciudadanos. Vamos, tocamos a sus puertas, salen los ciudadanos, les preguntamos, hacemos pequeñas encuestas y que los ciudadanos participen en la obra, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Eso nos ha ayudado mucho porque quienes nos hablan y nos dicen cómo va la obra son los mismos beneficiarios de la misma. Entonces, creo que eso nos ha ayudado a que las obras se identifiquen con tiempo si tienen algún detalle. Adelante. Se analizaron documental y físicamente durante la ejecución de los trabajos en continuas visitas de supervisión del órgano interno de control, en las cuales se señalaron diferencias volumétricas, machuelos en mal estado, calidades, espesores, en empedrados, ampeados, baches y fracturas de concreto, así como acabados en pozos de visita y cajas de válvula, entre otros. Estos son unos ejemplos nada más de lo que hemos encontrado en sitio. Se realizaron cédulas de observaciones referentes a detalles surgidos, posteriores, al término de los trabajos y surgidos también durante el uso público de las cuales se enviaron a la Dirección de Obras Públicas para resolver en conjunto las situaciones marcadas en las cédulas. Y en base a las mismas, se realizó un requerimiento de reparaciones dirigido al contratista, el cual se presentó e hizo las reparaciones necesarias, en base a que se cuenta con un año de garantía según la fianza de servicios ocultos. Aquí no ha habido necesidad de llegar a ser válida la garantía de las fianzas. Lo que hemos hecho es, todas las estimaciones pasan por el órgano interno de control y no le damos trámite, no se le paga el finiquito a las empresas hasta que no quede perfectamente reparados todos los detalles, todos los alcances del contrato y a satisfacción de los beneficiarios. Hemos logrado las reparaciones mayores, no les gusta mucho a los contratistas, pero creo que es parte de nuestro trabajo y creo que lo hemos hecho bien en ese sentido. Perdón. Sí, adelante. Como ahí, podrían mencionar algunas en esos supuestos que se haya corregido alguna, no sé, un error, alguna falla, tal vez involuntaria, ¿podría mencionar algún? Sí, no tengo el dato ahorita preciso, síndico, pero sí, para poderte mencionar el nombre de la obra y dónde está localizada, comprometo pasarles el dato unos minutos más, pero claro que sí, y son algunas, que sí se han hecho reparaciones, importantes. Sí.
Se realizaron 3 auditorías a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Sustentable, de las cuales 2 fueron concluidas, restando una en proceso, para verificar el estado que guardan algunas de las licencias de urbanización emitidas durante el ejercicio 2021 y 2022 a los diferentes desarrollos, las que se han verificado de manera física y documental el correcto cumplimiento hasta el momento de los trabajos realizados en materia de urbanización e integración urbana. Estamos muy activos también en este tema. Ustedes saben que Tonalá, pues, es un punto estratégico para el tema de desarrollo urbano y hay muchos desarrollos en ejecución. Pues cuidamos la vigencia de la licencia, cuidamos que no haya habitabilidad antes de que termine la vigencia. Si encontramos habitabilidad, lo primero que hacemos es documentarla, hacemos la observación para que DIPLADEUR les requiera el pago de los bimestres posteriores. Eso ha generado que haya más recaudación al municipio, importante. Y pues obviamente los desarrolladores tienen que aplicarse porque hay sanciones siempre. Entonces creo que vamos bien. Ahí hay muchísimo trabajo por hacer, por todos los desarrollos que hay ahorita en ejecución, pero creo que vamos caminando. Las entregas de los fraccionamientos. Algo que cuidamos mucho y realizamos es que las áreas de sesión cumplan, una, con los metros que deben de otorgar, y la otra, que las entreguen equipadas, como marca la ley en estos momentos. Sí, que luego, problema con... Como en el caso de la nueva comisaría y los fraccionamientos que están haciendo ahí, ¿sí nos van a apoyar con ese tema? Sí, solamente los fraccionamientos que tienen que ver con industria. Los habitacionales, la ley del código urbano no lo permite, pero sí van a poder. Porque se van a hacer 2 industriales ahí. Es correcto, sí. Eso sí permite el equipamiento, solo el equipamiento. El valor del equipamiento, permutarlo en otro lugar. Sí, ese sí está ya documentado y va a caminar. En la Jefatura de Control Vehicular, la supervisión permanente ha permitido ser más eficientes en el uso y operación del parque vehicular, optimizando esta herramienta que es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos para la actual administración. Vigilar la disposición de los lineamientos a seguir para el control, asignación y uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Aquí les comento, la administración recibió 270 vehículos, entre 78 en buen estado, como 101, 102 vehículos en regulares condiciones y el resto en pésimas condiciones. Lo cual orilló a la hacienda pública a tener que invertirle para poder echarlos a andar y que pudieran operar, sobre todo la maquinaria. En este momento están operando 275 vehículos. Realmente los primeros, los que se recibieron, los 78 que se recibieron en buenas condiciones, hemos estado muy atentos de su servicio preventivo, precisamente para no dejar caer el parque vehicular. Así es. Se implementó el resguardo del parque vehicular de acuerdo a la persona y dependencia a la cual le fue asignado cada uno de los vehículos oficiales. Así lo estamos haciendo responsables a todos, sobre todo por el tema de multas por infracciones de tránsito, que también recibimos en la mayoría de las áreas que recibieron vehículos traían adeudos por multas. Hoy ya estamos limpiando de alguna manera esa parte, y quien trae un vehículo en este momento, nosotros detectamos que tiene una multa, inmediatamente la retiramos para no hacer crecer más ese problema. La inspección física de los vehículos oficiales, validando que se encuentren en sus áreas de operatividad de acuerdo a las actividades realizadas correspondientes en el área de asignación. Se instalaron 60 equipos de protección, sedazo y sellos, para evitar la sustracción de combustible de los vehículos oficiales, sobre todo los vehículos de servicios generales. Sí. Se implementaron sistemas de GPS a camiones de volteo, maquinaria pesada para un mejor control y localización de rutas para facilitar el traslado y operación de la maquinaria. Esto también es muy importante, porque encontrábamos que después de la jornada laboral con combustible del municipio, estaban trabajando las máquinas y no se tenían en contacto. Entonces, con esto se pudo contener muchísimo la utilización de vehículos fuera de los trabajos ya programados y planeados.
Se sigue con un programa permanente de supervisión, de rotulación e imagen institucional. Por ahí compartimos un oficio hace días solicitando la instalación en algunos vehículos que no tienen completa la imagen institucional. Es bien importante cumplir con esa parte. Entonces vamos avanzando también en eso. La implementación de los GPS en los camiones, mejoran los controles administrativos con bitácoras de combustible. El combustible se revisa, pero puntual, se tiene un chip en cada vehículo y tenemos nosotros manera de poder proteger todos los tickets con los chips, con un archivo digital, y podemos darnos cuenta cuánto carga cada vehículo, cuánto tiene autorizado, y tenemos mejores controles en el tema de combustible. Y bueno, ya platiqué de los sedazos y sellos, ¿no?, que tienen cierta garantía. En algún momento detectamos que había mucha resistencia a los sedazos. Encontramos que los quitaron con cualquier pretexto. Sin embargo, pues bueno, poco a poco hemos logrado la sensibilización de los choferes de esos vehículos y siguen funcionando. Sí. Una pregunta. ¿Considera, contador, que con estas medidas disminuyó el gasto del consumo de combustible en este inter, en este año fiscal? Tendríamos que comparar peras con peras, síndico, porque con el incremento de las patrullas, el arrendamiento, que sí fueron algunas, si sacamos esas patrullas y dejamos el parque vehicular que había, sí disminuyó muchísimo. Me atrevo a decirle que tenemos un ahorro, ya lo tenemos documentado, importantísimo, de entre 500 y 600 mil pesos mensuales. De ahorro. ¿No será necesario, contador? Sí. Adelantamos un poquito las inquietudes, pero el mismo tema de los ahorros, que el resto de los vehículos tuvieran GPS, ¿no? Entonces, sería muy conveniente, claro, que siento que se pagaría solo el servicio. Sí, yo creo que se dan a veces fuera de los tiempos laborales, ¿no? Sí. Tienen a su cargo los vehículos, sí, ¿no? Sí. Y poder tener registrados los lugares donde viven y todo para ver, ¿no?, claro, dónde puede estar, se puede hacer mal uso del vehículo. Exacto, así es. Sí, gracias, me lo llevo con inquietud para hacer la propuesta. Es un tema presupuestal también. Es un tema presupuestal, pero creo que valdría la pena. En la jefatura de sustanciación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 111, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, debe observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Fueron recibidos en esta jefatura, el día 1 de octubre del 2021, 5 PRAS, pendientes de la administración saliente 2018-2021. A la fecha se han resuelto 3 de los procedimientos de responsabilidad administrativa a servidores públicos con las sanciones siguientes: una amonestación privada y 2 inhabilitaciones por 6 meses. De esta administración se recibieron 3 PRAS del área de investigación, de los cuales ya se han resuelto 2 con las sanciones siguientes: 2 suspensiones del cargo por 15 días a servidores públicos. Se encuentran 3 expedientes en proceso, uno en etapa de desahogo de pruebas, otro en el Tribunal de Justicia Administrativa y el último en emplazamiento. Bien, estos son pequeños datos. Para mí es importante que pudieran entrar en contexto. ¿Nos puede compartir la información para hacerle llegar a todos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Perdón, me gustaría compartir el parte que proyectaron aquí. ¿Se lo puedo mandar digital? Yo se los comparto. Ahora, les voy a compartir la presentación, pero también tengo otro documento que le voy a hacer llegar en físico, se lo voy a entregar al presidente, y se lo voy a compartir en digital para que lo puedan compartir con un poco más de datos más específicos. No quise hacer la presentación tan exacta para que no... Cuando lo hagan, lo circulamos. Sí, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos con la señora Marta. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros regidores invitados, contralor. Gracias por la participación. En lo particular, considero que se ha hecho un gran trabajo de su parte y de parte de todo el equipo de colaboradores.
me parece muy atinada esta modificación que se hizo en el organigrama, puesto que sí, a lo mejor se habían detectado algunas fallas. Al principio la administración habían etiquetado en varias ocasiones al presidente que se estaban haciendo el uso de vehículos institucionales, inclusive viéndolos en otros municipios de la zona metropolitana. Entonces, qué bueno que se dio el espacio a que se formaran más jefaturas, que sea, es un área completamente especializada, lo digo, y a lo mejor es la cara o el patito feo para muchos de los que son servidores públicos. Y en el entendido, por ejemplo, de que la ley, hubo modificaciones, inclusive hasta en el tema de las declaraciones patrimoniales, en donde no únicamente quienes ganábamos cierta cantidad al año teníamos que hacer una declaración patrimonial, sino ahora la ley nos obliga a todos y cada uno de los servidores públicos que recibimos un salario del erario público a hacer declaraciones, ¿no? Entonces, un gran trabajo que en términos generales con lo que nos ha estado planteando, que después cuando nos llegue el informe completo para poder analizarlo, podemos hacer también algunas otras observaciones, pero es de reconocer realmente el trabajo de ustedes, su equipo. No sé con cuánto personal cuenta usted, contralor, en toda el órgano de control. Somos 16 personas. 16. Sí. ¿Para 3.000 qué? Bueno, eso se trata de 3.800 trabajadores aproximadamente, ¿verdad? Para tantas áreas. Y bueno, y yo creo y considero importante para los ciudadanos, mencionaba la parte de la participación ciudadana. Mientras el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, están completamente conjugadas con el tema de la auditoría, de poner candados, de vigilar, de señalar, de sancionar, es la parte importante también, porque si no hay una sanción, no hay una corrección. Y qué bueno que en esta parte, yo sé que hay más secrecía y debe de haberlo en los procesos de investigación, a diferencia del tema de transparencia, debe de haber información que pues, se debe de proteger, que se debe de vigilar de cierta manera, pero es fundamental el trabajo que se está realizando. A mí sí me gustaría observar, ayer tuvimos reuniones con el encargado, o más bien con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y me preocupa también un tema que ha sido generando, que se ha ido generando en el municipio, que es la violencia contra las mujeres. Y desde el propio seno, desde la institución, debemos de cuidar esa protección de esa violencia. Sería interesante, a propuesta de que pudiéramos generar, así como hay una jefatura especializada en, o no sé si han llegado a usted, quejas de violencia que hayan sido ejercidas en contra de las mujeres, ya sea por servidores públicos o por los ciudadanos, ¿no? Entonces, que pudiéramos generar un área especializada en el tema de la mujer dentro de la Contraloría, si no la hay, que la pudiéramos ver, estudiar, pedirlo al presidente también, pues para estar blindados en todos los ejes dentro de la propia administración municipal. Entonces, si no es así, pues que nos digan cómo generamos la iniciativa o nos acercamos con ustedes también con el área de igualdad de género, la Comisión de Seguridad Pública. Pero esa es una propuesta que yo me gustaría presentarles a ustedes. Y otra también, es interesante que existan buzones de quejas y no nada más en ciertas áreas, que deba de existir un buzón de quejas y sugerencias en todas las dependencias que existen en el ayuntamiento, y proponer a ver qué tanto presupuesto nos alcanza para que sea un buzón digital. Cuando laboré en el Instituto de Transparencia del Estado, pusieron al interior pues, de la propia dependencia, es una computadora, es un sistema donde de manera digital se pueden presentar algunas quejas, se puede revisar qué se están realizando las áreas, dando cumplimiento pues, a lo que debemos de informar como sujetos obligados, pero a lo mejor sería para aquellos que tengan mucha más facilidad de conocimientos digitales, pues llegar a informarse, porque tenemos un módulo de información, pero más bien parece pues una oficialía de partes, ¿no? Sí. O sea,
siempre vienen, por lo que tengo conocimiento, a pedir la carta de residencia, pero ¿qué tanto conoce realmente la persona que está brindando informes? ¿Qué tanto conoce de las demás dependencias? ¿A dónde los envía? Entonces, a lo mejor con un trabajo digital, una computadora, un sistema digitalizado, de manera más fácil podemos hacer llegar la información correcta, o que los ciudadanos puedan investigar en dónde pueden tramitar, a lo mejor alguna queja o alguna trámite de licencia, ¿no? Que pudiéramos planear trabajar un proyecto a través de manera digital. ¿No? Entonces estas son las dos propuestas que en términos generales me gustaría dejar, que la pudiéramos trabajar, presidente, si tiene a bien, y pues bueno, reiterarle mi reconocimiento, siempre ha tenido toda la disposición el contralor, su personal, nos atoramos mucho nosotros a lo mejor en el tema de las declaraciones patrimoniales, y los primeros meses, ¿hasta qué día es la declaración? El 31 de mayo. No, pues estamos vueltos locos preguntando, y todavía posterior, porque hubo creo que alguna falla en el sistema que estuvo cargando, a mí me ocurrió también, y a varios conocidos, que querían meter hasta el final la declaración y se saturó. Y pues bueno, el no ejercer o no entregar una declaración también es un motivo de sanción para los servidores públicos, ¿no? Entonces, siempre tuvieron esa buena disposición de pasarnos contraseñas, de orientarnos, y qué bueno que se da esa parte de confianza, que no lo sentimos como un tema de agresión o el que nos están vigilando o que si estamos haciendo las cosas mal. Bien, quienes somos servidores públicos tenemos que cumplir la ley y punto. Y punto, ¿no? Entonces, pero qué bien que tengan esa actitud, esa disposición de atendernos, y estoy convencida, estoy segura que así es también cuando llegan los ciudadanos a interponer alguna queja con ustedes. Entonces, hasta aquí mi comentario, y bueno, si surge alguna otra duda, ya la sabré de conocimiento. Gracias, señor. No, felicitarlo, contralor. Sabemos pues que la responsabilidad que conlleva el órgano de control interno, la contraloría en sí, pues es mucho muy compleja, y la verdad que la oficina, con el personal que tiene, pues entiendo que ha hecho el máximo esfuerzo para fin de atender todas las dependencias del ayuntamiento, y sobre todo también el de vigilar pues que lo están haciendo de manera muy puntual el actuar de los funcionarios públicos, siempre apegados a derecho y de acuerdo a lo que establece tanto reglamentos y manuales para que no haya exceso por parte de los servidores públicos, en aras de que se cumpla con la responsabilidad hasta donde la atribución le permite y hasta donde es su responsabilidad para evitar, insisto, los excesos. Yo hice unas preguntas porque, bueno, esto conlleva al tema de cumplir el municipio con el tema de transparencia y la rendición de cuentas y ser un gobierno abierto. Hoy por hoy la sociedad nos demanda todo transparente, todo esté alimentado, mejor dicho, en la página de transparencia, precisamente para que el ciudadano tenga una herramienta donde acudir si quiere saber cómo se gasta, en qué se gasta, por qué se gasta, cuántos funcionarios, cuáles son sus funciones, sus atribuciones, y lo tendrá en la página de transparencia, para evitar no solo el derecho que tiene el ciudadano, sino la obligación que tenemos como ente público y obligados a transparentar. Entiendo pues que hay temas que debe de manejarse con cierta secrecía, con cierto que la ley obliga a guardar cierta información, no puede ser pública porque es reservada, tal vez. Sin embargo, lo que sí nos permite la ley es cumplirla con la misma. Créeme que de parte de la sindicatura, todas las áreas que dependen orgánicamente de la sindicatura, estamos insistiendo que cumplan con las MIR, que cumplan con lo que tienen que estar alimentando al área de transparencia para evitar precisamente que se malentienda, que se oculte información, ¿no? Y yo creo que es a lo que nos tenemos que habituar todos los funcionarios públicos con responsabilidad, que es precisamente, conlleva la responsabilidad de la transparencia, de la rendición de cuentas, y que puntualmente se esté dando la información a dicha unidad de transparencia para evitar pues observaciones. Y cumplir sobre todo con los estándares de que el municipio cumple con
con ese estándar de transparencia. Yo te felicito, yo sé la chamba que se hace ahí, mucho, muy compleja, y también sé de la resistencia de algunos servidores públicos en no querer dar información tal vez, porque bueno, pues era la costumbre, pero hoy por hoy podemos cumplir con lo que nos mandata la norma, nos mandata la ley y el propio reglamento del municipio, aunque no ha sido por lo más mencionado de transparencia. Es transitar por la cultura, transparencia, rendición de cuentas y gobierno salario. Felicito. Gracias, gracias, señora. También sumándome al reconocimiento de su trabajo, desde algo bien sencillo, en este un mes, dos meses, creo que a mí y a mis compañeros nos ha tocado presenciar asistencias de los directores a nuestras comisiones, y digo desde algo bien sencillo porque es algo que valoro mucho, porque es algo que implica elaborar una presentación, ¿no? Entonces, reconocerte primero eso, tu profesionalismo y el de tu equipo, de traernos una presentación y explicarnos de esta manera las cosas. Porque hay muchos que, como decía, en otras comisiones no llegan ni siquiera con un documento. Entonces, gracias por eso que están haciendo, ¿no? Y digo, pues no es menos importante decirles que tienen a su cargo una dependencia medular para el gobierno, para este, y que la chamba que hacen, digo, con el número que dicen que tienen de personal, pues me quedo más sorprendida, ¿no? Y otra cosa aparte también del reconocimiento, que en las administraciones que a mí me ha tocado participar, es la primera vez que le escucho a un contralor decir que hacen las visitas a estos buzones que hay en las dependencias y el trabajo de campo que están haciendo con la auditoría de obra. No sé si porque ahora tienen la jefatura, pero es la primera vez que yo les escucho decir que están realizando estas acciones. Felicidades por eso, y más que están yendo hasta un puerta por puerta para escuchar a los ciudadanos, ¿no? Gracias por eso. Y una pregunta nada más, en cuanto a los vehículos, ¿ustedes tienen una lista, manera de saber si los vehículos, en qué horarios operan, de qué áreas? ¿Por qué lo pregunto? Porque en administraciones pasadas que me ha tocado operar temas de atención ciudadana, programas, nos ponían un horario muy rígido y, no sé, ejemplo, a las 4 tú ya no podías hacer ese uso de ese vehículo porque te lo bloqueaban, ¿no? Cuando decías, no inventes, estoy entregando programas a adultos mayores que no pueden venir, yo estoy yendo a su domicilio, y más cosas que te implicaban, ¿no? La operación de un programa que te implicaba estar fuera del horario laboral en una colonia, pero que después llegas en estos momentos y ves esos mismos vehículos con los que tú operabas, operar fuera de horario laboral y en un domicilio personal, ¿no? Yo sé que no pasa aquí, pero estoy exponiéndote. Entonces, ¿hay manera con ustedes de saber de estos vehículos en qué horarios, áreas? Sí, tenemos identificados todos los vehículos, quién tiene su resguardo, en qué área está, en qué trabaja, así como también los vehículos que se requieren 24 horas. Okay. Cuando se trata de digamos, operativos. Alguien de servicios médicos, el director, por ejemplo, que surge una emergencia y que tiene que atender a las 11 o 12 o a las 3 de la mañana, su herramienta de trabajo también es su vehículo. Entonces esa parte también se cuida y pues tenemos identificados quién sí puede y quién no debe. Entonces sí tenemos esa información. Ah, perfecto. Bueno, nada más iba en función de eso, es todo, y pues gracias. No, al contrario, gracias. Gracias. Bueno, yo me sumo a la felicitación, contralor, de verdad muy profesional. Hemos visto por aquí danzar algunos directores y traen un celular y ahí sacan la información. Entonces yo creo que deja mucho que desear. En esta ocasión, pues felicitarte. Muchas gracias. Otra cosa, teníamos 238 áreas que recibiste y 60 tenían problemas. Sí. Espero que las 60 que tenían problemas ya se hayan puesto al corriente o en su defecto se hizo reconocente para presentar denuncias o que sea reconocente. Así es. ¿Sí? De las 60, 50 ya están resueltas, que fue donde se recuperaron inclusive bienes muebles, que ya están dados de alta, y 10 todavía están en proceso. Aquí lo difícil fue, porque ya hace un año, y por qué todavía hay 10. Lo difícil fue de esas áreas, sobre todo son áreas de seguridad pública, les debo decir. Fue muy difícil poder notificar a los salientes. Muy difícil. Pero bueno, ya se notificaron y ya están. No saben lo que hicimos para poder encontrar, pero lo hicimos. Y esas 10 que están pendientes están en ese proceso. Otra cosa, sé que el área es muy compleja, porque yo alguna vez estuve en supervisión general de este ayuntamiento,
pues visitar todas las áreas y conocer qué es lo que hace cada personal en diferentes áreas, pues está muy cansado para poder sancionar y demás. ¿Cómo han encontrado el área de asuntos internos? ¿Asuntos internos de la comisaría? Bueno, es un área que tiene muchísimo trabajo y creo que el personal que tiene, la debilidad para mí que tiene es que el personal que tiene no es suficiente para poder atender tantas quejas y denuncias por situaciones con elementos de seguridad. Obviamente las personas que trabajan ahí necesitan, para poder llevar a cabo sus investigaciones, un poco más de garantías. Y a veces eso te hace que te retiene un poco. Eso es lo que estábamos, cuando yo como presidente de la Comisión de Seguridad, que los dejen trabajar un poquito más, que los dejen más sueltos. Porque eso de que los estemos restringiendo a su chamba, pues deja mucho que desear y el trabajo no se hace con derecho. Se hace conforme a lo que la gente necesita, pero no precisamente el ciudadano. Entonces yo creo que sí tenemos que soltarles un poquito más la cuerda para que puedan investigar más y sacar las sanciones que tienen que sacar. Al final de cuentas, la Universidad, la Regidora, somos servidores públicos, nos debemos al escrutinio público. Por lo tanto, debemos de dejar que las investigaciones se den. Si yo no hice nada, pues él va a saber que no hice nada. Pero si soy culpable, pues él va a saber. Cada persona que estamos aquí somos responsables de nuestros propios actos, por lo tanto, tenemos que dejar que se dé la investigación. Exacto. Inclusive tenemos mucha comunicación con asuntos internos. En ocasiones nos han compartido, inclusive que reciben hasta amenazas. Entonces, eso complica de alguna manera el trabajo, llegar a sin embargo, bueno, creo que fortalecidos con el apoyo de todos ustedes, que es un área que depende directamente de la estructura del síndico, pues creo que valdría la pena poder contener lo más que se pueda los abusos, sobre todo. Pues sí, nuevamente felicitarte y esperamos la información para seguir. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Abonando un poquito al tema de la dirección de asuntos internos, comentaban por ahí que ni siquiera tienen vehículo pues, para notificar a las personas. Entonces, ¿valdrá la pena apoyar el área y dotarla de mayor autonomía, inclusive de sus propios instrumentos para cumplir con su trabajo, ¿no? Nos comentaba el jefe de asuntos internos que tenía que ir a hacer las notificaciones y lo tenía que llevar en una patrulla. Entonces la gente pues ve que llega junto con los elementos de la policía y entonces pierde credibilidad, ¿no? Porque si es una queja contra un elemento, aunque no sea el elemento denunciado, a la hora que llega con los elementos a hacer la notificación, pues pierde credibilidad. Entonces viene con ellos, ¿no? Viene con los mismos elementos, ¿no? Entonces habría que analizar el área, jerárquicamente depende de la sindicatura, sin embargo, creo que ahí tiene el manejo, la coordinación, ¿no? Con asuntos internos. Habrá que revisarlo, es un tema muy interesante, de cómo se le da, en primer lugar, las herramientas al área y a darle mayor autonomía para que pueda ejercer su trabajo, ¿no? Personal y todo, para que pueda cumplir con su... No, pues nosotros, a nombre de la comisión y de esta presidencia, contralor, reconocer su trabajo. Reconocer, como ya lo han dicho mis compañeras y mis compañeros, el profesionalismo, la disposición, desde que yo lo conocí, desde que era usted una de las propuestas para ocupar el cargo, creo que hemos visto un trabajo muy serio, muy profesional. De nuestra parte como comisión, cuente con todo el respaldo. Esta comisión está para ayudar los esfuerzos que usted hace. Estamos totalmente convencidos de que el tema de la transparencia, pero sobre todo de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Y bueno, creo que en los próximos meses estaremos tratando de presentar algunas iniciativas, como ya lo hemos comentado con usted y en acuerdo aquí con la comisión. Tenemos que consolidar el sistema de corrupción del municipio, que tiene que ver con el tema de la transparencia, pero también tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas, combate a la corrupción, ya lo decía el síndico. Yo le agregaría el gobierno abierto y el cabildo abierto también, hay que, ¿no?
y una parte que propusimos desde el principio y que ha estado por ahí en análisis, el tema de cómo ciudadanizamos el tema del órgano interno de control, ¿no? O sea, a lo mejor en esta ocasión ya no pudimos elegir bajo un procedimiento ciudadanizado el tema de control, no sin eso le restamos el reconocimiento a la labor que usted ha desempeñado, pero sí tenemos que pasar de lo que sucedía aquí en el municipio, que era un tema más de costumbres y de prácticas en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, a ser un sistema totalmente sistematizado, respaldado en el reglamento, respaldado en el reglamento que tenemos de gobierno del municipio. Y bueno, el poder cerrar esta administración sería un logro, el que en estos elementos que ya platicábamos, le pongamos también un tema que es transversal, que es el tema de la evaluación. Nosotros en este tema, sellaríamos con la comparecencia que usted hace ante esta comisión, lo que sucede en otras comisiones, y lo decían mis compañeros, no existe primero la obligatoriedad de que los directores acudan a las comisiones. No existe tampoco la formalidad de cómo deben acudir a rendir sus informes a estas comisiones. Hay quienes ni siquiera rinden informes, hay quienes ni siquiera llevan, cumplen con la información que se les pide para la evaluación, pero no existe un sistema de evaluación tampoco municipal, pues, ¿no? Donde podamos tener las matrices y podamos tener el sistema de evaluación, donde podamos tener esos indicadores que inclusive pudieran ser el fundamento para la rendición de cuentas del mismo alcalde. Es decir, nosotros hemos trabajado en otras dependencias, a nivel estatal, a nivel federal, y la información que el alcalde o el titular del Poder Ejecutivo tiene que rendir en el mes de octubre tendría que ser derivado de los indicadores, de las matrices de indicadores y de resultados que brindan todas las áreas, ¿no?, del ayuntamiento. Y hay quien, pues, cuando viene a comparecer, pues trae una hojita aquí de lo que hizo, pues, si es que traen, algunos ni siquiera llevan eso. Entonces, la verdad que tiene que ver también con un tema presupuestal. El presupuesto que estamos ejerciendo, nos lo decían las muchachas de la CIPINA el otro día, están haciendo un gran esfuerzo, pero habría que poder medir si el presupuesto que le estamos dando a la CIPINA, al DIF Tonalá, para la atención de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, está impactando en verdad en que haya menos niños en condición de calle, menos niños maltratados o algo, y tener esas comparativas y esas métricas, que no puede haber otra forma de tenerlas más que a través de una matriz de resultados, de indicadores y resultados, que además en el año subsecuente el alcalde pudiera tener las mediciones para decir, yo gasté 1.500 millones de pesos en este año fiscal, pero los resultados es que de lo que teníamos el año anterior a este, aplicando los recursos a los diferentes rubros, hemos avanzado en este sentido. No existe, nosotros lo hemos tratado de buscar, lo estamos fortaleciendo, no existe cómo tengamos ese sistema de evaluación municipal, es decir, que digamos, el recurso que estamos aplicando en las diferentes áreas del municipio nos está impactando favorablemente en el combate a la pobreza, en el cumplimiento de los servicios públicos, en las obligaciones que tiene el municipio de dotar de obra pública, de muchas otras cosas, pero no tenemos esa medición, pues, ¿no? Creemos que todavía seguimos un poco haciendo las cosas como se acostumbraba, como se tenía las prácticas en el municipio. Creo que sí, 2023 puede ser un parteaguas de que dejemos sentadas las bases para que el municipio tenga un sistema de evaluación, que todas las áreas tengan que rendir cuentas de lo que están haciendo, y que también esta evaluación nos sirva para saber si el presupuesto que estamos ejerciendo tiene impacto positivo en los objetivos que se fijan en el Plan Municipal de Desarrollo. O sea, es un sistema que estamos planteando, que vamos a proponerlo, que vamos a entrarle el próximo año a estarlo trabajando, sobre todo con usted, Contralor. Estamos pensando que en el mes de febrero haya un foro donde analicemos el papel, el desempeño de los órganos internos de control a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pero que sirva como marco, pues, para poder plantear algunas reformas en ese sentido el próximo año, ¿no? Entonces, reconocerle el profesionalismo, reconocerle el que haya estado aquí, pero decirle que pues nos vamos a meter de lleno, pues, ¿no?, a fortalecer este sistema anticorrupción municipal, fortalecer todas las áreas, la rendición de cuentas, el cabildo abierto,
el gobierno abierto, porque digo, nos preocupa también el tema, y este es un, a lo mejor no directamente con el tema de la Contraloría, pero nos preocupa también, se lo comparto a mis compañeros regidoras y regidores, el cómo a veces en el análisis de las iniciativas que nos llegan a cada una de las comisiones, pues nos reunimos nosotros y nuestros asesores, ¿no? Pero no hay tampoco reglamentar, de forma reglamentaria, el cómo deberíamos convocar a los especialistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los colectivos, de cómo vincularlos para tener la retroalimentación de esas iniciativas que nos llegan a cada una de las comisiones. Pues, o sea, a veces aprobamos temas que tienen que ver con deseo público, con participación ciudadana, con seguridad o algo, sin que se tome en cuenta ni que se escuche a las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos. Es una parte de la participación ciudadana que creo que no está reglamentada, que debería estar reglamentado en el reglamento de administración pública del ayuntamiento, de cómo tendríamos la obligatoriedad, sobre todo en temas trascendentes para el municipio, las comisiones están obligadas a convocar a la sociedad civil para hacer el cabildo abierto, que nos retroalimenten de los que verdaderamente son los afectados o los beneficiados de las iniciativas que aprobamos aquí en el cabildo, y que ya una vez retroalimentado podamos tener dictámenes mucho más robustos y mucho más apegados a la realidad, y que no solamente nos quedamos en la parte de estar aprobando los dictámenes de las iniciativas que nos llegan en base al criterio de nosotros y de nuestros asesores, ¿no? Sino que vinculemos a la sociedad para poder tener ahora sí que leyes que respondan más a la realidad de las y los tonaltecas, y que no, cuando a veces ya las aplicamos, pues tienen están totalmente alejados de lo que los ciudadanos quieren, ¿no? Entonces, agradecerle finalmente su participación, y que bueno, cuenta con esta comisión. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Si me permiten, ya nomás para cerrar, gracias por el apoyo. Eso me compromete muchísimo más a ser más profesionales, a dar más resultados, a trabajar junto con mi equipo por Tonalá y por toda su gente, y así lo vamos a hacer. Vamos a apostarle a la prevención. Creo que si nos sensibilizamos todos de la importancia que significa hacer bien las cosas, rendirle cuentas a los ciudadanos a quienes debemos, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos próximamente un evento que ya le he comentado al regidor, para difundir el código de ética, no hacerlo como un compromiso nada más que tenemos que hacer, sino de verdad llegar a sensibilizar a los compañeros de grupo. Por otro lado, ayer participé en una reunión, es la comisión permanente de los contadores del Estado, hemos estado trabajando de la mano con el Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, de la Contraloría, y ayer justamente nos confirmaron que está en comisiones del Poder Legislativo analizando una iniciativa que se presentó para reformar la ley y poder coadyuvar y poder hacer que los municipios podamos tener un sistema anticorrupción municipal fortalecido. Entonces nosotros estamos ya trabajando, caminando en esa orden para pronto, en cuanto salga la ley, modificar nuestro reglamento y poder constituir nuestro propio sistema municipal. Creo que eso nos va a ayudar en otra. Estamos dando esos pasos importantes para llegar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Haciendo más participaciones al respecto, damos seguimiento al orden del día relativo al punto número 5, correspondencia y turnos recibidos. Les informo a mis compañeras regidoras y sus regidores síndico que no existe ninguna correspondencia que se ha recibido hasta el día de hoy, por lo cual no tenemos que dar cuenta de ninguna comunicación. Sexto punto del orden del día referente a asuntos varios. Si se hiciera algún asunto vario, mis compañeras y compañeros. No existe ningún asunto válido. No existiendo registro alguno de asuntos válidos, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día, punto número 7, es clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo con la reglamentación y la normatividad vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 14 horas con 8 minutos de este día 20 de octubre de 2022. Agradecido de antemano su participación. Gracias, compañeras, compañeros. Con reloj, gracias. Muchas gracias. Buen día.